Graciela, la verdad que no existe el embarazo psicológico en las mujeres. Lo que puede darse es por un problema psicológico, de mucho estrés o de, por ejemplo, las pacientes que tienen anorexia o bulimia, que bajan mucho de peso en poco tiempo, tengan amenorrea. Pero nosotros no consideramos embarazo psicológico a la amenorrea en la mujer.